No hay película sin un buen guión, aunque bien es verdad que luego el director puede estar ahí para estropearlo. Tienes 5 minutos. ¿Qué dice tu historia? El guionista es un cineasta, ¿no? Y es al mismo tiempo un escritor. Vamos a ver cómo se hacen guiones ahora. Un guión es algo que yo no he sabido nunca hacerlo, nunca he sabido, por tanto, definirlo, y me paso toda la vida haciéndolo. Mi único consuelo es que tampoco me parecían los míos mucho peores que los de los demás. ¿Quién es usted? Oh, yo no soy importante. He escrito la película y la voy a dirigir. El autor realmente es el guionista, porque el que más pone de sus carnes es el guionista. Y es el primero que lo ha puesto, y es el único del equipo que se ha enfrentado a algo en blanco. Porque en este país, un actor no lleva gente al cine. Un buen guión sí. Sin unos buenos diálogos, ese actor no podría abrir la boca, o abrirla bien. Y evidentemente, sin la estrella no tenemos peli, pero sin el guión... Hay una cierta hipocresía en la industria, se dice mucho, el guión es lo más importante, pero yo creo que eso lo decimos los guionistas y somos los únicos que no lo creemos, ¿no? A mí me gustan los escritores, y los entiendo. Si usted lo dice. Yo creo que la frase más terrible que todos los que ya tenemos cierta edad o bastante edad nos encontramos siempre cuando vas a una productora es cuando el productor o productora te dice: para mí lo más importante es el guión. ¡Qué imaginación! Se ve que escribe películas. Oh, ¡qué manos! Eso es de tanto contar el dinero. En ese momento sabes que, que va a ofrecer muy poco dinero o no pagar. ¿Ha leído mi guión? Sí, lo he leído. Y dígame, ¿qué opina usted? Creo que es un guión muy interesante. ¿Y por qué tiene a otros dos trabajando en él? Una de las películas que escribí, de hecho, descubrí que no se estaba utilizando el guión que había coescrito yo con mi co-guionista en el rodaje. O sea, que imagínate cómo fue la visita al rodaje. No me culpe, yo no dirijo, solo escribo. Tú estás en tu casa escribiendo y todo el mundo piensa que no estás haciendo nada. Ha trabajado como un negro toda la semana. Siempre me ha intrigado cómo trabajan los escritores. Generalmente lo hacen sentados. Entonces dice, oye, ¿por qué no bajas a por leche? Dice, es que estoy escribiendo. Me han dicho que estaba escribiendo un guión. Aquí lo tiene. Nunca tuve realmente ambición de ser director. O sea, yo quería escribir historias para otros. ¿Escribe? ¿Escribe guiones? Bueno, escriba. Un guionista con una película acabada es como si hubieras dejado de ver a tu hermano o a tu primo y le ves 15 años después. Y dices, pero no era rubio. Pero, ¿y esa barba? Incluso a veces, pero no era chico y ahora chica. Porque yo creo que la experiencia dura de guionista en el cine es coger ese guión que has estado mimando tú solo durante meses o años, que lo has visualizado hasta el final y luego mandarlo a la guerra, que eso sí que es la guerra. Es mandar a tu hija a un matrimonio de conveniencia con el señor feudal que no sabes qué le va a hacer. Esta mañana he estado en el departamento de guionistas y los he contemplado durante 15 minutos. Dos de ellos no han escrito ni una sola línea. Está valorado bastante menos de lo que debería, porque el guionista siempre es el último. Yo digo, los guionistas no tienen cara, pero a veces tampoco tienen voz. Tome una nota. Para el libro de texto que un día u otro publicaré sobre el arte de escribir guiones. Yo creo que el guionista es alguien que ordena el caos, es alguien que al final sabe dónde están las calles, cómo se llega a los sitios, ¿no? Yo creo que un hombre capaz de escribir y que enseña a interpretar vale mucho más que el que solo tiene dinero. Si alguna vez llega a convertirse en actriz, no se le ocurra decir eso en público. Nunca se sabe quién está escuchando. Es el trabajo sobre el que opina todo el mundo y exactamente igual que yo creo que no es fácil que exista una buena película sin un buen guión. Parece que una vez que se entregó el guión, todo el mundo piensa que el guión era absolutamente prescindible. Yo creo que está absolutamente infravalorado en todos los sentidos. Siempre lo ha estado mucho. Si además los guionistas estuvieran reconocidos, ganaran dinero y la gente los conociera por la calle y les pidiera autógrafos y tal, pues sería demasiado, porque yo creo que es el oficio más divertido del mundo, el más divertido. ¿Quién escribió esta escena? Hay un chiste muy viejo y muy famoso de lo que pinta un guionista en la industria del cine, cuando se decía, era una actriz tan tonta, tan tonta, tan tonta, que para progresar se lió con el guionista.